Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Insulanos. Hoy vamos a acompañar a dos amigos en una tarde de buceo. Ellos son Mariano y Augusto, que son quienes nos van a contar un poco sobre esta actividad que se puede desarrollar muy cerca de la ciudad, en las costas del Canal Beagle, precisamente en el sector de Escarpados, al final del camino que se conoce como Playa Larga. Vamos a compartir la primera parte del capítulo del día de hoy. Vamos a meter acá en la baliza de Escarpados, Ushuaia, Tierra del Fuego. Vamos armando el equipo ahora ya para ver cómo está esto por abajo. Esperemos que esté lindo, un lindo día acá. Mira, acá tenés varios puntos de buceos, está tenés la Isla Redonda, tenés la baliza de Punta Oriental, tenés la isla Casco, Carelo. Este es un lugar también de buceo, no es habitual, es poco habitual, hay que hacer un lindo laburo para llegar hasta acá. Así que vamos a ver qué nos presenta. Es la parte abierta del canal y calculo que abajo va a ser muy muy lindo. Digamos que la accesibilidad para llegar acá no es un problema. No, no es un problema, no es un problema. La verdad que no, y el lugar amerita venir hasta acá y disfrutar de esto. Bueno, Rodríguez, te he visto haciendo de todo, entonces no me faltaba verte haciendo buceo. ¿Cómo es esta experiencia? Bueno, digamos que el buceo es la primera pasión. Antes de la montaña empecé a bucear y ahora como que retomé. Bueno, nos conocimos con Augusto y la verdad que, como decíamos recién, estamos los dos bastante locos como para venir a portear todo el equipo acá. Y bueno, descubriendo un poco el canal, esta es la cuarta vez que me meto acá con equipo seco y con equipo autónomo, o sea, con aire, con tubo. Ya he buceado haciendo apnea, haciendo snorkeling, pero bueno, con
con muchas ganas de conocer lugares. Esta va a ser la primera vez también que nos sentamos acá. ¿Cómo le dicen a este lugar? ¿La roca? ¿La isla? No sé. Sí, esta es la roca. Bueno, hay un afloramiento de roca que ahora cuando baje la marea seguro se va a ver. Y hay un bosque de algas muy interesante, así que vamos a ver si vemos muchos animales. ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿No? Ir a paisajear, como le decimos. Esto se hace para que la luneta no se empañe. La saliva, es, aunque parezca algo asqueroso, es antiempañante. Sí, siempre que sea tu saliva. Claro, sí. No, la luneta la escupís vos. Si no, vienen otros productos que son un poco más pro, pero bueno. Y bueno, todos estos instrumentos que son poco usuales. Esto es un traje seco. Que bueno, nos permite meternos acá sin que nos afecte tanto el frío y disfrutar de todo esto, que va a ser genial. El agua no penetra dentro del traje, entonces nos da un tiempo de buceo prolongado y estando, digamos, en condiciones muy agradables adentro del agua. ¿Qué es el traje? Cerramos ya este primer bloque de Insulanos. No se vayan, que todavía queda mucho más. Enseguida volvemos.